Tenemos... Algunas noticias nuevas, tanto sobre ese nuevo DJI Mini 3 como sobre la compañía DJI, en referencia, a, ya sabéis la guerra que tenemos hoy en día entre Rusia y Ucrania, o Ucrania y Rusia, como queráis llamarlo vosotros. Ya sabéis que Rusia ha invadido Ucrania y que ahí se han estado utilizando varios drones, sobre todo de la marca DJI. Si, claro, os voy a contar una noticia que ha salido, que tenemos hoy dando vueltas por toda la prensa, a ver en qué nos puede influir no influirnos a nosotros que es bastante importante y yo creo que es un gran gesto por parte de jotaí pero lo vamos a ver todo ahora de mini 3 ya sabéis que iba a haber salido el día 28 pero ahora se ha retrasado y teóricamente la fecha real va a ser el día 10 de mayo. Ya lo veremos, ya sabéis que al final todo esto son filtraciones, son rumores que pueden ser más ciertos o menos ciertos, pero que DJI acostumbra a siempre antes de lanzar un producto que todos sepamos la mitad de las especificaciones que va a tener, más o menos el precio que va a tener y la fecha de lanzamiento para ir dándole bombo y calentando el ambiente antes de que salga su modelo. Así que dentro de muy poquito tendremos el DJI Mini 3 que en cuanto salga lo pediremos para poder analizarle, darle caña y probar todas las características técnicas que tiene este dron. Aquí en el canal así que suscríbete y dale a la campanita para no perdértelo porque le haremos un montón de pruebas y lo compararemos con otros drones que hay en el sector, como puede ser ese Husan Zino Mini Pro o ese Autel Evo Nano. Plus, que los tenemos los dos en el canal. Pero vamos a empezar comentando la noticia, que yo creo que es algo bastante importante, que nos va a influir a todos y ya veremos en qué acaba todo esto y si consigue suavizar DJI con este gesto lo que se estaba cociendo por el mundo. Todos sabéis, más o menos la gente que suele seguir este mundillo, que suele ver canales de drones, que ve canales sobre DJI, que DJI fue sancionado hace cierto tiempo por Estados Unidos, por vulnerar la privacidad y por ese sistema iconoscope que tiene DJI. ¿Qué significa eso? Que en cualquier momento puede saber dónde están sus drones, dónde están los pilotos de drones y eso vulneraba la seguridad teóricamente en Estados Unidos. Ya sabéis que fue cuando estaba el gobierno de... Donald Trump, que ahora con Biden parece que se ha suavizado un poco el tema, pero bueno, ahí tiene esa sanción de JI y no puede vender en ciertos organismos en Estados Unidos. Todavía en Europa puede vender en todos lados. De hecho, la policía y muchísimos cuerpos de seguridad los utilizan y también utilizan estos sistemas Econoscope para poder saber dónde están los pilotos, para poder saber cuándo están acercándose a una comisaría, a un palacio o a cualquier lado, poder tener los controlados, hay que tener mucho cuidado con dónde volamos porque que sepáis que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen estos aparatos que en cualquier momento pueden localizarte tanto a ti como a tu dron. Una de las cosas que se ha criticado siempre muchísimo a DJI ha sido esta vulnerabilidad de la privacidad de cada uno son cosas de seguridad yo lo veo bastante normal que un organismo, que un palacio, que cualquier cosa de estas tenga este tipo de sistemas para que no puedan meterse infiltrados con un dron a espiar o no puedan hacer cualquier otra cosa ya sabéis que al final los drones eh, tienen unas funciones pero cada uno lo puede utilizar como y para lo que quiera. Pues esta noticia que ha salido hoy a la prensa, os la voy a poner ahora mismo para que la podáis ver. Aquí estáis viendo la noticia. El gigante chino DJI suspende la venta de drones a Rusia y Ucrania. Eh, todos recordaréis que Zelensky, el presidente de Ucrania, denunció a DJI, entre todo el mundo, como que se estaban localizando dónde estaban sus pilotos de drones por ese sistema econoscope y Rusia lo estaba utilizando para mandar misiles a donde tenía sus pilotos de drones. Fue una denuncia que estuvo haciendo Zelensky que DJI negaba, pero claro, Rusia tiene esos sistemas y tenía muy fácil poder localizar los drones de DJI. ¿Sabéis que las sanciones que se han impuesto a Rusia a nivel mundial, tanto Estados Unidos como Europa, ya sabéis que luego China, India y otros países no han corroborado estas sanciones, sino que han seguido trabajando con Rusia. Ahí está esta marcha atrás que ha hecho DJ. Y vamos a leer la noticia para que lo veáis vosotros mejor. Tras semanas de controversia, el gigante de los drones chino DJI anunció la suspensión temporal de sus operaciones en Rusia y Ucrania para evitar que sus aparatos se usen como armas. Es la primera empresa china en tomar una decisión de este calado desde el inicio de la guerra. Con sede en Shenzhen, la compañía explicó en un escueto comunicado que está reevaluando inter los requisitos de cumplimiento regulatorio de diversas jurisdicciones. A raíz de las hostilidades recientes, según un portavoz, la firma no pretende posicionarse a favor de ningún bando, pero no acepta que sus productos puedan usarse para causar daño. O sea, que lo que no acepta es que sus productos se utilicen para poder transportar bombas o localizar a ciertas personas, militares, convoyes militares y demás. Líder mundial en la fabricación y venta de drones de uso civil, DJI fue acusada el mes pasado por Ucrania de permitir que Rusia emplee su tecnología en operaciones militares incluso contra civiles. Las críticas ucranianas se centraron en el sistema aeroscope de DJI que permite a los usuarios detectar y monitorizar otros drones ubicados en sus proximidades gracias a receptores especiales. Aunque se comercializa como herramienta que sirve para proteger instalaciones sensibles como aeropuertos, estadios o prisiones, eh, Ucrania alega que Moscú... Utiliza ese sistema para localizar pilotos de drones ucranianos y guiar el disparo de sus misiles contra ellos. Ya estáis viendo lo que os he dicho anteriormente: que Ucrania denuncia a DJI por estar utilizando Rusia este sistema para poder localizar a sus pilotos y destruirlos con misiles. Ya veremos en qué acaba todo esto. Por su parte, la empresa ha negado que permita a Rusia utilizar sus artefactos con fines bélicos o que les proporcione datos sobre la ubicación de las posiciones ucranianas. Solo fabricamos productos para uso civil. Aquí estamos viendo que la decisión de DJI puede deberse a la posibilidad de infringir sanciones centradas en la tecnología de doble uso. Saliéndonos de la noticia de que hemos tenido la posibilidad de que DJ haya reculado porque se encuentra en que puede recibir sanciones tanto de Europa como de Estados Unidos y capar esa venta de sus productos, ese uso sobre todo por organismos civiles, organismos públicos, policía, militares, bomberos y demás que podrían hacer que tuviera grandísimas pérdidas, incluso prohibiendo la venta de drones de consumo tanto en Europa como en Estados Unidos. Unidos, esperemos que con este acto que ha hecho DJI no lleguen la sangre al río, hablando claro y pronto, y no tengamos sanciones contra la compañía de DJI. Yéndonos al DJI Mini 3, que muchos estáis esperando por este dron, que muchos tenéis ganas de verlo. Ya sabéis que se han filtrado nuevas imágenes, algunas características técnicas, teóricamente, y unos nuevos precios que ya veremos si son o no son los reales. Ya sabéis que todo esto son especulaciones, es hablar por hablar. Pero oye, nunca viene mal ir echándole un vistazo a este nuevo dron por si te quieres comprar algún dron dentro de poco. Y los precios que se suelen filtrar no suelen ir muy desencaminados. La verdad, que de los anteriores que había a los de ahora tampoco es que haya mucha diferencia. Así que vamos a hablar un poquito de todo este tema y de una cosita que le he detectado yo al dron que no me ha gustado mucho, incluso antes de probarlo, porque ya veremos cuando lo probemos si influye o no influye en el dron. Estamos hablando de un dron que, según se está diciendo ahora mismo tendríamos la posibilidad de grabar 4k 60 frames por segundo tendríamos la posibilidad de grabar en perfil de cine like que ya sabéis que no llega a ser un perfil logarítmico no llega a ser un perfil log de 8 bits como tenemos en el autel evo nano plus ni llega a ser ese perfil color 10 bits que tenemos por ejemplo en drones como ese air 2s sino que es un perfil que no llega a ser logarítmico, es que no sé cómo explicaros. Es un suavizado de la imagen que sí que conseguimos bastante mejor. Después, editando el color y estas imágenes, podemos conseguir trabajos bastante buenos. Sensor, ya sabéis, con tamaño de píxel de 2,4, apertura focal 1.7, eso sigue exactamente todo igual. Posibilidad de grabar vídeos en formato vertical que oye te pueden venir bien para TikTok, para Instagram o para los YouTube, sor, que yo creo que al final los vídeos en formato vertical a los drones, que lo podemos hacer con cualquier dron en edición porque grabas a 4K y el recorte es a 1080, sacas ese formato vertical que al final es lo que puedes utilizar en estas redes sociales, la calidad máxima que puedes subir los vídeos es a 1080, pero oye, que te lo permita hacer ya el dron desde un principio puede conseguir que consigas mejores planos, centrar más el Objeto que quieras grabar a la hora de hacerlo, igual que ocurre con el Husan Zino Mini Pro, que si sí hace este recorte por software, no gira el gimbal como hace, por ejemplo, este Mini 3. Pero bueno, es una mera anécdota. Yo creo que es una cosa que tampoco se utiliza tanto, pero como es un dron que se lleva mucho. Al mercado de consumo, a esa gama de inicio, a gente que quiere compartir material en sus redes sociales, puede estar bastante interesante. Yo creo que lo más importante es ese 4K 60 frames por segundo. Este perfil de Cine Light, que yo creo que ya con lo que vale debería, debería ser un perfil logarítmico, pero oye, tenemos perfil de Cine Light y otra cosa que llama mucho la atención. Es la velocidad máxima que han dicho que va a alcanzar este dron. Aproximadamente los 57 kilómetros hora de velocidad. ¿Qué significa esto? Pues que se va a defender teóricamente muy bien contra el viento, pero ya veremos con este diseño de sapo raro que nos han sacado con mucho cuerpo en la parte frontal cómo influye o no a la hora de volar nuestro dron. Si tumba demasiado, no tumba demasiado porque como veis en las imágenes el gimbal va totalmente liberado. Con esto llegamos al problema que yo le he encontrado al diseño de este dron. No quiere decir que sea feo, que sea bonito, que te puede gustar, que te puede no gustar, que eso cada uno es cada uno, que te puede gustar el tema de que aterrices sobre la panza, que no aterrices sobre las patas delanteras, de acuerdo, de los brazos delanteros con dos patitas que salen hacia abajo, que eso... Puede estar mejor, puede estar peor porque se te queda el gimbal totalmente libre, te puede golpear en una piedra a la hora de aterrizar o cualquier cosa, pero como te ocurre con cualquier dron, pero si os fijáis por ejemplo en el diseño de este nuevo dron... Y por ejemplo, en el diseño del Mini 2 que tengo aquí en la mano, que como veis el cuerpo sobresale más que la cámara, lo que hacía que si chocábamos contra alguna superficie, lo primero que se llevara el golpe fuera el cuerpo del dron y no el gimbal, que es la parte más débil de nuestro dron. Pero si os fijáis en este nuevo diseño, el gimbal va totalmente desprotegido, pero es que aparte la cámara sobresale al cuerpo de nuestro dron. Problema para mí en que podemos tener un mínimo accidente dañar nuestro gimbal de hecho alguna de las imágenes filtradas anteriormente ya hemos visto el gimbal estropeado el gimbal roto rajado por varios sitios y yo espero que esto no sea una tónica habitual a un mal aterrizaje a cualquier golpecito con cualquier cosa que se nos dañe el gimbal sobre todo en un dron con el coste que tiene este DJI Mini 3 pero ya lo veremos cuando lo tengamos cuando lo probemos por eso suscribiros campanita para no perderos si os gusta el vídeo manita arriba que siempre ayuda muchísimo a que se difunda más vamos a hablar un poquito sobre el tema de estos precios últimos que se han filtrado que ya veremos si es verdad o no como digo siempre ¿o veis imágenes bastante normalitas tampoco es que sea nada del otro mundo pero ahí estáis viendo que el dejo mini pro en la unidad sencilla costaría ya de salida 739 euros no sabemos si la unidad sencilla sin mando de control que es posible que sea eso para que utilices tus otros mandos pero claro es que un precio de 739 euros sin mando me parece bastante grande pero ya lo veremos igual es la unidad normal con una batería con el mando con un pad de hélices de repuesto y poco más pero si os fijáis en la nueva imagen aquí estáis viendo esto sería el DJI mini 3 pro con el control normal de todos los DJI no nos han cambiado el control. Seguimos con el control del Mini 1, del Mini 2, del AIR 2, del AIR 2. Ese DJI se ha afanado en este mando de control sin pantalla, sin telemetría y saque drone que saque DJI Mavi 3. Que ya sabéis el precio que tiene, el mismo mando de control para todos. Si os fijáis en esta imagen, a mí lo que me llama la atención, porque el precio es 829 euros, que podríamos decir, oye, por el combo, el del Autel Evo Nano Plus, en el enlace que os dejo en la descripción, son 860 euros un poquito más elevado tres baterías bolsa de transporte los cables bla 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 cargador múltiple y demás Pero si os fijáis en esta imagen que tenemos mando de control los tres cables de conexión para conectar mando con teléfono móvil dron protector del gimbal un cable de carga para poder cargar la batería en nuestro dron una batería aparte destornillador de Cuatro hélices y cinco tornillos de repuesto. Eso no es la imagen de un pack combo. Estamos hablando de 829 euros, el dron, el mando de control, una batería y cuatro hélices de repuesto. Bastante caro para mi punto de vista, prácticamente el mismo precio que el Autel Evo Nano Plus en su versión combo con tres baterías y bolsa de transporte. Ya veremos lo que vale el combo de esta versión. Esperemos que estas imágenes se refieran al combo y hayan sacado esta imagen, porque si no, el precio va a ser súper elevado. Aquí estamos viendo el Mini 3 Pro con el RC con remote controller que no le han llamado RC Pro que eso ya sabéis que tenemos otro mando en DJI que cuesta unos 1000 euros más o menos que vale para drones como el Mavic 3 y creo que ahora también es compatible con el Air 2 ese este de momento que sepamos va a ser compatible nada más con el Mini 3 que yo creo que si DJI lo hace compatible con el Air 2S es posible que vendiera muchas más unidades de este DJI Mini 3 lo mismo Cuatro hélices, cinco tornillos, protector de gimbal, una batería, un cable de carga, dron y destornillador. Esto no es un combo de nunca. Esperemos que el precio de 999 euros sea la versión combo. Porque ya sabéis que el precio anterior sobre este combo con el RC Pro andaba sobre los 1280 euros. Será ese, será este precio, este será el del combo, no será, saldremos de dudas dentro de poco. Sabéis que se iba a haber lanzado el día 28, que se ha retrasado por los problemas en el transporte, por la pandemia que tienen en Shenzhen, allí que están prácticamente confinados en China, que tienen todos los barcos allí en el puerto de Shanghái sin poder salir, así que teóricamente se ha retrasado al día 10 de mayo, que. Según han dicho va a ser la fecha exacta, pero ya veremos, porque si los problemas persisten, igual se ven obligados otra vez a retrasar este lanzamiento. Ya lo veremos. Dentro de poco saldremos de dudas todos y ya veremos qué ofrece o qué no ofrece este DJI Mini 3. Dime a ti qué te parece el tema del gimbal, de que esté tan expuesta la cámara. Aquí abajo en comentarios, qué te parece el tema de los precios de este Mini 3. Y oye, saldremos de duda dentro de poquito. Suscríbete, campanita, para no perdértelo cuando lo estemos probando y bueno aquí estáis viendo otro bichito que me acaba de llegar me he pillado el husancino pro husancino pro husan Ace pro ya sabéis que el cino pro lo tenemos por ahí arriba ya lo habéis visto en el canal y ahora me he pedido este husan Ace pro porque yo tenía ganas de pedirme el pro Plus que es el que lleva la cámara de una pulgada, pero es que está totalmente agotado. Vamos, no lo han sacado todavía al mercado, así que me he pedido este para ver qué tal este diseño de dron que me gusta bastante. Me recuerda un montón al DJI Mavic Air, que ya lo veremos uno a la par del otro, que trae una cámara que es exactamente la misma cámara que tiene el Husancino Mini Pro, sensor 1.3, apertura 1.9, que ya veremos qué tal funciona. Sensores Frontales, traseros, anticolisión en este dron que tiene un diseño muy bonito y que si veis a diferencia de este nuevo Mini 3 el gimbal viene súper protegido aquí en la parte de dentro igual con ese DJI Mavic Air. Ya veremos todo, dentro de poco saldremos de dudas, cuando salga el mismo día del lanzamiento lo pediré para poder enseñarlo hasta un próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí detrás de la pantalla y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima compañeros y compañeras.